hay que tener algo claro. Todos seguimos una dieta. Que haya dietas más sanas, las que receta él o la nutrióloga, es otro cantar. Pero eso sí, siempre que se sigue una dieta especial, no se puede estar rompiéndola. Por ejemplo, la llamada inanición del conejo o mal del caribú es una forma de desnutrición aguda causada por el consumo excesivo de cualquier tipo de carne magra, junto con la falta de otras fuentes de nutrientes, generalmente asociado con otros factores estresantes. Si bien este mal lo padecieron los primeros exploradores del Polo Norte, hoy en día hay dietas que se basan en el consumo de proteínas que, siendo disciplinados, rinden buenos frutos. El punto es, evita el exceso.